En este video vamos a estudiar la definición de política fiscal expansiva y sus efectos en el modelo ISLM. La política fiscal son las decisiones que toma un gobierno respecto al gasto público y los impuestos. Su principal objetivo es impulsar el crecimiento económico y en general mantener estable la economía. Uno de los instrumentos que tiene un gobierno es variar el gasto público. Si lo aumenta, se habla de una política fiscal expansiva, y si lo reduce, se habla de una política fiscal contractiva. Veamos este ejemplo. Supongamos que el gobierno decide aumentar el gasto público a través de la construcción de una nueva terminal de buses, la cual requiere de nuevos trabajadores e insumos como cemento, acero y los necesarios en cualquier tipo de construcción. Entonces, estas empresas productoras de cemento y acero deben incrementar su producción para satisfacer la nueva demanda, y por eso se incrementa el PIB. El otro instrumento es variar los impuestos. Si los disminuye, es una política fiscal expansiva, y si los aumenta, es una política fiscal contractiva. Por ejemplo, supongamos que una familia que compraba $100 en alimentos pagaba $20 de impuesto. Si el IVA se rebaja, ahora los alimentos cuestan, por ejemplo, $90. Estos $10 restantes los podrían gastar demandando otros bienes, lo cual aumenta el consumo en la economía y por tanto el PIB. Gráficamente, en el modelo ISLM que describimos en el capítulo 11, una política fiscal expansiva tendría estos efectos. Si el gobierno decide aumentar el gasto público o disminuir los impuestos, la curva IS se desplaza a la derecha, pasando del punto 1 de equilibrio al punto 2. Aquí el nivel de renta Y2 es mayor que el anterior. El tipo de interés también aumenta, pues la renta de los trabajadores y empresas que hicieron parte en la construcción de la nueva terminal de transportes aumentó. Ellos desean consumir más, y esto genera un aumento en la demanda de dinero, lo cual aumenta los tipos de interés. Esta subida en los tipos de interés a su vez desestimula la inversión por parte de las empresas, pues ahora es más costoso pedir un préstamo. A este efecto en economía se le denomina crowding out o efecto expulsión. En el próximo capítulo se encuentra la descripción de los efectos de la política monetaria expansiva.